Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video. Bueno, si tú eres, todavía estás deteniendo la moneda de Terra Classic. Terra Classic necesita más o menos 9000, con un 9500% para llegar a ese centavos. O sea que necesita un market cap entre los 75 billones de dólares más o menos para alcanzar ese centavo. ¿Será posible en este bull run de aquí al próximo año del 2025? Yo creo que sí puede ser posible, dependiendo cómo se esté manejando el mercado, dependiendo cómo esté también surgiendo Bitcoin más adelante después del halving. Así que eso podría estar viniendo en cualquier momento. Si tú eres holder y quieres sacar ganancia, estás deteniendo a ese precio, tan siquiera dos ceros con uno que rompa un cero, vas a ver ganancias si comprates a estos precios. Estás comprando, mejor dicho, a estos precios que estamos viendo ahorita mismo, o compraste con un precio mucho más abajo. Ahorita mismo el mercado anda abajo, ya que Bitcoin bajó a los 68,000 otra vez, que está abajo. Ahorita mismo también Terra Classic sigue ese mismo movimiento. Si ves esa línea roja cayendo aquí con 2% apenas ahorita mismo en las últimas 24 horas, que tiene todavía el precio de 3 ceros con 13. Todavía se sigue ahí moviendo. Vemos que se quiere mover aquí más o menos esa línea para seguir subiendo un poco más, ya que el mercado pues sí ha estado también un poco aquí abajo. Miren aquí mismo cómo anda el mercado los últimos 7 días. Ha estado arriba solamente un poquito, un par de horas, con 3 ceros con 14. Fue una de las máximas que ha tenido los últimos 7 días. Ahorita mismo su market cap pues anda todavía abajo entre los 783 millones de dólares. Pero miren su volumen. Tiene un volumen que todo el mundo está adquiriendo más monedas. Un volumen de 56.1 millón de monedas con 60.56%. Todavía la circulación de supply, tenemos 5.8 billones de monedas que todavía hay en circulación. Y el total supply, 6.7 trillones de monedas que hay por ahí. Para que llegue a un dólar hoy día, la moneda necesita lógicamente un market cap de casi 6.7 trillones de monedas, que hasta ahorita es imposible. Bitcoin no lo tiene todavía, pero más adelante de que Bitcoin alcance esos precios de más de 100,000, 200,000 dólares, posiblemente podríamos estar viendo también market cap de hasta trillones de dólares en las criptomonedas. No solamente Bitcoin, sino puede ser Ethereum, Solana, tal vez Terra Classic también puede estar entre un trillón de market cap. Así que vamos a estar pendiente para ver qué precio podría estar alcanzando si alcanza más de un trillón, o el market cap que tiene ahorita mismo Bitcoin. ¿Qué precio tendría la moneda si alcanzara ese market cap? En los próximos videos lo vamos a estar viendo para todos ustedes. Así que si estás deteniendo la moneda de Terra Classic, amigos, sigue deteniendo bien fuerte para que pueda llegar a un centavo. La moneda necesita más o menos un market cap de 75 billones de dólares, 72, 75 billones de dólares más o menos para alcanzar ese market cap ahorita mismo, con el supplies que tenemos ahorita mismo sin quemas, que estaría siendo más o menos unos 9,500% para que llegue a ese centavo. ¿Estás dispuesto a detener hasta que llegue a ese precio? Bueno, la decisión la tienes solamente tú. Tú eres la única persona que vas a decidir cuánto o cuándo es que vas a detener, o cuánto tiempo vas a estar deteniendo, o a qué precio vas a detener tus monedas, tus criptomonedas en tu portafolio antes de que vendas. Regresamos como amigo, no te vayas, porque quédate para que veamos cuánto sería el valor si Terra Classic alcanzara el market cap que tiene Bitcoin ahorita mismo. Quédate, en el próximo video lo vamos a averiguar. Regresamos.